Hola, hola amigos. Estamos a viernes, es otoño en Forza Horizon 4, tenemos pruebas semanales por hacer, y las haremos. Nos toca la segunda prueba semanal, llamada Benditos los Ojos. Nos piden que realicemos una habilidad de carrera limpia. Es decir, tenemos que hacer una carrera y procurar no darnos con los coches, aunque si nos damos, mientras dure la carrera tendremos la oportunidad de que nos salga. Para que todo eso sea más fácil, que lo es ya de por sí, recurrí al socorrido circuito que ya todos conocemos, por lo menos los habituales al canal. Por si quedan dudas, Centro Recreativo Eventos con planos mejores de todos los tiempos y la segunda opción. Ahí podemos darle gusto al gatillo y trolear también. No hace falta que terminemos la prueba, cuando salga el aviso de prueba conseguida, podemos retirarnos de la carrera o seguir, eso ya es a vuestra elección. Si seguís pues esos puntitos y dinerito que ganáis al terminarla y si no, pues no tendréis ningún problema, la prueba ya la tenéis. He visto que esta temporada no tenemos ninguna prueba rara ni dificultosa, mejor, aunque seguiré poniendo vídeos sobre ellas. El coche da igual, yo decidí probar el Lican ya que no lo tengo abollado y eso no es normal en mí. Es bonito y creo que este es el primero único supercoche del mundo árabe. Aunque desde que me enteré de eso puede que esta información esté muy desfasada. De todas formas, lo siguen fabricando por si queréis comprarlo. Yo creo que sí, entre todos, dejamos de beber cervezas durante 30 años, tal vez ahorremos para hacer una conjunta y comprarlo. Tal vez no sea tan caro pero lo parece. Tampoco he mirado eso, a mí no me saquéis de los coches de choque. Mis más amistosos S. Aludetes.